es esta. Liberación, unidad. Liberación, unidad. La pregunta es esta, don Guillermo. Estamos en estos momentos con don Guillermo Carvajal hablando del discurso del presidente en la Casa Presidencial. En este momento tan crucial, tan importante para el país, incluso preocupante. Aquí estamos todos preocupados porque es nuestra patria, es nuestro gobierno, nosotros depositamos el voto por don Rodrigo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estaremos, don Guillermo, ante una posibilidad de golpe de Estado? Las condiciones se pueden ir creando, ¿verdad? Es decir, las condiciones se pueden ir creando toda vez que ya vos lo sabés, algunos grupos, digamos, afines, digamos, al Partido de Liberación, han empezado, digamos, a mover, digamos, sus manifestantes. Lo han hecho a través de las redes sociales, primero, es la respuesta que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Si yo me pongo a leer el chat ahí, voy a encontrar más de una ofensa, ¿verdad? Lo cual es típicamente, entonces, uno se conecta, ¿verdad? O empiezan a atacar, digamos, por ciberataques, y por eso vea que todo el equipo está apagado acá, porque aquí hubo una oleada de ataques, ¿verdad? Que terminó con todo el equipo. Estamos transmitiendo por teléfono. Vea, incluso les quiero comentar, compatriotas, ayer quería yo salir en un en vivo para hablar de todos estos asuntos, y resulta que me metí al TikTok y el TikTok de un pronto a otro bloqueado. Entonces le pedí a varias personas que me colaboraran, incluso la gente que me ayudó, y les agradezco muchísimo a los compañeros de las compañeras de Transparencia Activa, y cuando ellas se conectan yo trato de conectarme y me lo impide también. O sea, ni siquiera puedo ingresar como invitado en ningún live. Tuve que recurrir al teléfono de mi hijo, hacer un perfil rápido y poder ingresar. Entonces, evidentemente, hay gente que quiere callarnos, hay gente que quiere minimizarnos. ¿Y por qué? Porque ahora, en esta nueva era digital, de ahí esto que están viendo ustedes, vean, en estos momentos hay 95 personas conectadas. Sí, me imagino, claro, que usted tiene más ahí. No, 73, porque bueno, YouTube es mucho. Pero saquemos la cuenta, 70 y 80 más casi 100 aquí, 90 y... Ya se me salió algo aquí. Bueno, no importa, independientemente de los que sean, casi 100 personas. Estamos hablándole a un público de casi 200 personas. Entonces esto les molesta a los que... Es que antes decían, el que maneja la información maneja el poder. ¿Y qué es lo que ha pasado con los grupos empresariales de poder informativo? Que han perdido la batuta, que han perdido ese poder. Y hay gente que ha logrado posicionarse en redes sociales con un mensaje más popular, una información más concreta. Aquellos que generan contenido teniendo, lógicamente, el estudio de lo que están diciendo, digamos, que indaguen sobre lo que van a hablar, ¿verdad? Porque hablar por hablar es muy fácil, pero algunos que generan contenido, que hacen esa dinámica, pues evidentemente han logrado posicionarse y la gente lo sigue. Y esto es importante. Entonces, cuando usted dice que es posible porque un golpe de Estado se puede ir preparando, le vuelvo y le repito, ¿usted cree que las acciones que se han generado desde el Poder Legislativo, desde el Poder Judicial, no solamente con la actuación del fiscal, estamos hablando con la actuación de algunos jueces, como por ejemplo el que nos quiso parar la ruta del arroz, el que nos tiene amarrados con el referéndum en la Sala Constitucional, que por cierto, compatriotas, el día 30 ya tenemos información si vamos o no vamos, pero bueno, esto todavía está en espera. Entonces, son acciones concretas, don Guillermo. Sí, claro, no, y acciones concretas que se reflejan en las mismas contradicciones de ellos, digamos, en su sistema judicial, porque lo hablábamos ahora. Es decir, se supone que un pronunciamiento de la Corte Suprema, ¿verdad?, por el nombre mismo, que es como el Tribunal Supremo de Elecciones, porque también me voy a referir al Tribunal Supremo, ¿verdad? Es decir, un fallo que es favorable 10-7, y entonces ahí usted se pregunta, si son 22 magistrados, ¿por qué no había magistrados suplentes? ¿Por qué hay ausencia? Es decir, no tiene explicación. ¿Y por qué y cómo decidieron que era la Corte Plena que iba a ver, digamos, el que es el juicio, digamos, el pronunciamiento, perdón, es el pronunciamiento favorable a la ley Jaguar? Y lo hacen en un usando conceptos muy ambiguos. Es decir, no afecta la justicia
¿verdad? Es decir, no afecta al Tribunal de Justicia y no afecta los controles financieros del Ministerio de Justicia. Lo que quiero decir es que no, lo que nos están diciendo es, bueno, a nosotros no nos toca, si no nos toca a nosotros, no toca a ninguna institución, ¿verdad? Por lo tanto, por similitud, entonces el proyecto estaría aprobado. No habría necesidad de esperar esa reunión del 30. Yo he insistido en esto. ¿Cómo cuesta encontrar, digamos, abogados del lado nuestro, digamos, que tomen esto, ¿verdad? Digamos, que sean estudiosos de esta materia? Porque vos lo sabes, el derecho es complejísimo, ¿verdad? Así, Ahora, la pregunta que me hago, don Guillermo, es ¿por qué el presidente no ha puesto el equipo jurídico que inició con esto detrás de este asunto? ¿O será que él quiere ya tener el día 30 cerrado también el capítulo? Porque recuerden que la Contraloría presentó un texto, perdón, una consulta facultativa que no le correspondía, pero la presentó y lo agruparon en el expediente. Entonces, ¿será que el presidente quiere que se eliminen todas las todos los nublados o todas las consultas o todos los cuestionamientos para ya tener la luz verde al referéndum? Sí, y porque también están jugando con que pase, digamos, la calentura, digamos, que uno pueda tener por saber que va a haber referéndum y saber en qué fecha, ¿verdad? Sí, son estrategias, digamos, de ir durmiendo, digamos, la fuerza con la que nació, digamos, el jaguar. Hubo periodos, digamos, hace un mes, de todos poníamos un jaguar y ya hoy día la palabra empieza a sonar un poco históricamente, casi, ¿verdad? Como un hecho consumado De que no. de que no, más Cuando o está menos, vivo. sí. Cuando más vivo está, Cuando más vivo está. por el pronunciamiento de la Corte Plena. Ok, pero voy al Tribunal Supremo de Elecciones, por eso me refería a eso. Si bien es cierto, hay un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones de que en las elecciones de el primero de febrero del año 2026 no se usarán, digamos, las papeletas y el voto electrónico. Parece que estarían dispuestos a retroceder. Parece ser que la experiencia venezolana finalmente terminó convenciéndolos de que el voto electrónico es muy manejable y finalmente de lo que ha sucedido hoy día en Venezuela. Ya pasó un mes. ¿En qué terminó en teoría, digamos, el opositor que gana las elecciones está ya exilado fuera de Venezuela, ¿verdad? Corina Machado está cercada, digamos, y el gobierno, digamos, se ha consolidado, ¿verdad? Le ha costado la lucha internacional de convencer a muchos países, pero bueno, internamente están ahí, ¿verdad? El voto electrónico les funcionó. Nicolás Maduro fue reelecto, que es básicamente lo que quiere Liberación Nacional. Y vea que no estamos equivocados en eso. Las discusiones en la Asamblea Legislativa han querido llevarlos al punto de decir que con un 20% se gana la elección. Y ahí está, los diputados liberacionistas. Primero empezaron con Gilbert Jiménez, ¿verdad? Que fue el que presentó eso. Después cambiaron de careta y pusieron a uno de Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Entonces, los partidos tradicionales de la oligarquía están dando la lucha porque el margen, digamos, con que se gana sea demasiado bajo. Porque si ese hubiese sido, digamos, las elecciones que gana Rodrigo, en primera ronda no hubiera pasado, porque en primera ronda ganó José María Figueres 27%, Rodrigo 17%. Entonces ellos han hecho estudios de números y claro, como el tribunal es supremo, podría decir, bueno, en algún momento consideramos no hacer la elección en Costa Rica vía electrónica, tomando en cuenta los conflictos que se han producido en Venezuela. Hoy día podrían retroceder. Son magistrados, están al servicio, digamos, de las clases dominantes, de las clases políticas que mandan este país, ¿verdad? Bien,